Este martes, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobará el dictamen de Ley de Ingresos 2019 y lo turnará de inmediato al Pleno. Los partidos anunciaron que las reservas serán presentadas durante la discusión del dictamen en el Pleno. Puedes leer, esta es la ruta del paquete económico 2019 en el proyecto, que se discutirá si acepta la propuesta presidencial, respecto de que los ingresos tributarios asciendan a 5,2 billones de pesos y que se contrate deuda para llegar a la propuesta de 5,8 billones calculada por el Ejecutivo. El proyecto que circuló a los diputados considera pertinente la propuesta de que para el próximo año no se contemplen nuevas contribuciones ni aumentos a las tasas de los vigentes. Aceptó el cálculo planteado para el crecimiento de la economía en 2% del PIB, un tipo de cambio respecto al dólar de 20 pesos, una plataforma de producción de petróleo crudo en 1.847.000 barriles al día, con una estimación del precio ponderado acumulado del barril de petróleo crudo de exportación de $55. Lee, López Obrador no perjudicó a la BMW, José Oriol Bosch. Dicho dictamen incluye la autorización para no aplicar un dividendo estatal a Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad, debido a que se espera que ambas empresas no generen utilidades al cierre de 2018, además autoriza que se excluya de la meta de balance presupuestario un monto de inversión hasta por 2% del PIB de la inversión de Pemex, CFE y del Gobierno Federal. Incluso se avala la petición presidencial de autorizar un monto de endeudamiento neto interno de hasta 4.350 MDP y un externo de hasta 5.422,5 millones de dólares a Pemex y sus empresas productivas, y de endeudamiento neto interno de hasta 9.750 MDP y de 497,5 millones de dólares a CFE.